Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy os quería dar 5 consejos para mejorar vuestra socialización. Pero antes de hacerlo, me vais a permitir que felicite a un chico del que estoy muy orgullosa porque ha cogido las riendas de su vida y ha decidido ser la persona que quería ser y va camino de estudiar la carrera que quería estudiar y de tener, estoy segura, que un futuro brillante y muy feliz delante de él. Tras esto, voy al vídeo, que son 5 consejos para mejorar vuestra socialización. Tengo, como ya sabréis o habréis visto, un vídeo bastante más largo explicando algunos detalles sobre la socialización, sobre todo enfocados a mejorar la socialización de nuestros hijos. Pero en este os voy a dar 5 tips que a mí me han venido muy bien a lo largo de la vida y que han sido 5 cosas que me he ido aplicando a mí misma y que me han venido bastante bien. La primera de ellas es la sonrisa. Es decir, cuando vas a establecer una relación con alguien, es mucho más fácil comenzar con una sonrisa agradable. Sé que esto parece una tontería y os estará pareciendo una tontería, pero si lo pensáis bien, las personas con altas capacidades, en general, tendemos a ser inexpresivas. Yo no sé si es el contenedor de nuestro expresionismo interior, pero lo cierto es que nuestros rostros tienden a ser inexpresivos. De hecho, la mayoría de los niños con altas capacidades, una vez que se aprenden a distinguir, si os fijáis bien en ellos, si los veis, por ejemplo, que estéis en una asociación de niños de altas capacidades, etc., normalmente son niños de rostro serio, grave, esto que se llama niños viejos, pero o que la gente dice, ¡ay, es que parece mayor! Pues en realidad, si os fijáis, es porque son caras que tienden a ser inexpresivas, ¿no? Pues esto os explicaba que puede ser pues porque estén muy metidos en su mundo interior o muy concentrados en sus cosas o con pensamientos negativos o sencillamente porque son así. Pero lo cierto es que en muchos casos la sonrisa no nos viene de serie y hay que practicarla y hay que entender el poder de la sonrisa. Siempre, en este vídeo voy a tirar de varios dichos populares, pero sabéis que siempre se ha dicho que una sonrisa abre muchas puertas, o sonríele a la vida y la vida te sonreirá. Lo cierto es que tener una expresividad en el rostro es una cosa que favorece bastante a la socialización. Porque si vosotros vais, por ejemplo, entráis en un establecimiento y vais pues con la cara seria, a lo mejor, imaginaros, a lo mejor con ansiedad o nerviosos porque tenéis que establecer una relación social con alguien y eso os pone incómodos o lo que sea, y ya vais así pues un poco tensos, eso la gente lo lee, es decir, es algo que se les transmite. Aunque vosotros creáis que no, esa cierta tensión en vuestro cuerpo y esa cara así un poco sin expresividad, eso se transmite al otro. Entonces el otro ya se pone en guardia porque dice, a ver qué me viene a hacer esta persona. Y al final ya podéis ser las personas más dulces, encantadoras y amables del mundo, que probablemente vuestro resultado o vuestro outcome no va a ser el esperado. Entonces, recordar la sonrisa. Hace poco leía una entrevista con un famoso que, en mi opinión, pertenece a nuestro mundo, aunque él no lo sepa, y él decía que no tenía nada más que una cara, que en las fotos que no sonreía porque él solo tenía una cara, la que tenía. Y eso me hizo pensar mucho y me hizo darme cuenta que es verdad. Yo cuando era pequeña, por ejemplo, a mí todo el mundo me decía que mi padre tenía una cara muy severa y que tenía una expresión muy seria. Cuando yo a mi padre lo encontraba pues una persona súper dulce, encantadora, muy cariñosa, y a mí me sorprendía que me dijeran eso. Pero con los años me di cuenta que era verdad, que su aspecto, cuando sale al exterior, llamémoslo así, es rígido y es serio y es con una, digamos, falta de expresividad facial, ¿no? Con una cierta rigidez facial, llamémoslo así. Entonces, bueno, este es el primer consejo. La sonrisa. No menospreciéis el valor de la sonrisa. Y si no la tenéis, como este famoso que dice que no la tiene, practicarla. Da lo mismo que sea perfecta, que no sea perfecta, que sea bonita, que no. Una sonrisa siempre es bella, aunque no sea blanca, ni sea perfecta, ni tenga una ortodoncia maravillosa. Sonreír. Sonreír e intentar que sea una sonrisa, por favor, que no sea de Joker, y que no sea, y sea una sonrisa que se contagie a vuestros ojos, no que sea así como, ¿vale? Bueno, segundo, la práctica. Ah, a todas partes se llega con la práctica. Para lograr algo siempre tenemos que practicar. Las relaciones sociales es algo que nos produce ansiedad, que nos cuesta trabajo.
En algunos casos podemos incluso no verle el sentido. ¿Para qué quiero yo hablar con esta persona? ¿Por qué quiero socializar con este otro? Dejar de buscarle el sentido no tiene sentido, es cuestión de practicar. Así que como tenemos que practicar, buscar la socialización en cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier manera posible. Hombre, tampoco os volváis locos, ni seáis de estas personas que van en el autobús entablando conversación con el de al lado y con el otro y que vais al médico y en la sala de espera no calláis. A ver, equilibrio, recordemos, tendemos a perder el equilibrio, entonces no seamos ni de este extremo ni del otro. En el medio, acordaros, pero sí que hay que practicar la socialización y por practicar me refiero a que intentéis no seguir vuestro primer impulso, que probablemente sea el de me han invitado a ir al cine, no voy, me han querido meter en un grupo de teléfono, no me meto, me han dicho que si me apunto a esta actividad, no me apunto. A ese tipo de cosas me refiero. Intentar aprovechar las oportunidades que la vida os dé para socializar. Y socializar por socializar, no le busquéis mayor objetivo ni tengáis mayores expectativas, porque como ya sabréis, la vida sorprende y a veces donde esperáis sacar una gran amistad no obtenéis nada, a lo mejor nada más que una gran decepción, y de donde no esperabais sacar nada al final obtenéis un amigo para toda la vida. Así que socializaros, charlar con todas las personas que encontréis y ya os digo, sin expectativas, simplemente por practicar, porque con la práctica vais a conseguir pues relajaros, tener menos ansiedad, practicar la sonrisa, tener una actitud más abierta, ser más open y estar más cómodos en esta socialización. No digo que todas las personas con altas capacidades sean antisociales. Yo he conocido personas con altas capacidades enormemente sociales, con unas habilidades sociales muy, muy, muy desarrolladas y con unas agendas de amigos gigantescas. Pero no es lo habitual, no es lo habitual por nuestro propio carácter, que como bien os dije, no es tímido, sino en muchos casos es introvertido y ni siquiera introvertido, sino que es un carácter reservado y que disfruta de la descompresión, de la soledad y de ciertos espacios. No se trata de que nos convirtamos en mariposas sociales ni en el alma de las fiestas, si ese no es nuestro carácter, porque además tampoco hay por qué, pero sí que con la práctica vamos a conseguir relajarnos y vamos a mejorar y enriquecer nuestras vidas. El tercer punto es una cosa que nos cuesta mucho esfuerzo, sobre todo cuando somos niños, que es no enfocarnos, no obsesionarnos, no decir, uy, he hecho un amigo y va a ser mi amigo para toda la vida y me tengo que casar con él y ya tengo que estar con él todo el tiempo. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Intentar que vuestros hijos, aunque tengan un amigo, no estén todo el día pegados a él como con pegamento. Porque aunque esto lo hacen todos los niños y en el resto de los niños puede ser válido, en los nuestros no es aconsejable por una única cosa, que es porque nosotros tendemos a quedarnos con aquello que nos resulta cómodo, que no nos produce ansiedad, que no nos produce un reto y que no nos hace salir de nuestra zona de confort. Entonces esto hay que evitarlo. Por tanto, vuestro hijo o vuestra hija tiene un mejor amigo, una mejor amiga, lo que sea, y le gusta estar mucho con él. Fomentarlo, por supuesto, pero también obligarle a que tenga otros amigos. Repetirle todos los días, ¿has hablado hoy con María? Darle también frases por si no se le ocurren. Oye, ¿cómo no le preguntas a Pablo qué tal con sus playeros nuevos? Es decir, darle situaciones de uso, modos de empleo. Explicarle a vuestro hijo qué tiene que preguntarle a los amiguitos o qué cosas podría preguntarle. Probablemente os mande a la porra y diga, ay, yo no quiero preguntarle eso, pero al final acabará entrando por el aro, lo acabará haciendo y acabará entendiendo cómo funciona esto de charlar y de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, muy importante que no se enfoquen y no se focalicen solo en una persona, porque imaginaros qué pasa el día que se enfaden con esa persona o que tengan una riña, que es una cosa muy normal entre los niños, pues que el mundo se les va a caer. Porque va a ser horrible, va a ser la tragedia máxima, va a ser el drama, melodrama del año y porque además si solamente están con una persona no aprenderán a hacer esto que os decía en el punto anterior, a practicar, a socializar. Decía al principio que os iba a decir muchos dichos y os voy a decir otro. Dicen que hay que tener amigos hasta en el infierno y yo soy una firme creyente de esta frase. Cuando hablo de amigos, entenderme que no me refiero a amigos, a este gran amigo que se puede hacer, porque amigos de verdad, a lo largo de la vida, olvidándonos de lo que nos cuenten las películas, pues puede uno hacer uno o dos, si tiene la fortuna. Pero yo estoy refiriéndome a amigos en el término genérico, hombre, no en la exageración de Facebook de 7.000 amigos,
pero sí en esta cosa general de conocidos, de agenda social, de gente alrededor, ¿no? Entonces, este punto me parece muy importante, sobre todo en los niños, no focalizarlos. Y por favor, no os focalicéis vosotros también. No seáis de estos padres que siempre salen con un matrimonio de amigos, que tienen un niño del que vuestro hijo es amigo y os pasáis la vida todos juntos. Y os vais de vacaciones juntos y de fin de semana juntos y siempre juntos. Porque entonces al final estáis enseñando a vuestro hijo el mismo patrón focal y el mismo patrón de estar un poco, no sé, no lo quiero llamar obsesivo, pero sí un poco cerrado. Y eso, que a lo mejor en los adultos está bien, porque los adultos nos relacionamos con mucha más gente por el trabajo y por otras cosas, en el caso de los niños es algo que hay que enseñarles, sobre todo en los nuestros, que los, como decíamos el otro día en broma, los neurotípicos ya se apañan solos, pero ya sabéis que los nuestros tienden a enfocarse y a ser personas bastante obsesivas con las cosas. Me da por el dinosaurio, me da por el dinosaurio. Me da por mi amigo Pepe, es mi amigo Pepe. Me da por mi amiga Mari Carmen y es mi amiga Mari Carmen. Y mira, yo os cuento, yo tenía una mejor amiga en el colegio y cuando era, vamos, el centro de mi vida, mi mejor amiga, el sol salía y se ponía por donde ella vivía. ¿Y qué pasó? Que sus padres se mudaron. Y cuando se mudaron, yo me quedé pues en el aire, sin tiempo y espacio, sin suelo bajo los pies. Se fue a vivir bastante lejos. Y bueno, la verdad es que durante muchos años lo pasé mal porque era como que no encontraba a nadie como ella, porque yo, todo el mundo tenía que ser como ella, porque yo no había aprendido a enriquecerme en las relaciones sociales con los demás y a entender que la gente es muy diferente, que cada persona te aporta cosas diferentes, que de unos te van a gustar unas cosas, de otros otras. Y como no me había aprendido ni a abrir, ni a enriquecer, ni me había socializado porque me había enfocado en una única persona, cuando esta persona se fue, fue como si le hubieran quitado el atrezzo y el escenario a mi vida. Y me quedé en el aire, y además me quedé en el aire a las puertas de la preadolescencia y en una edad en la que no digo que fuera difícil, pero sí que costaba más hacer amigos porque la gente ya venía con amigos o con pandillas desde que eran pequeños, amigos de sus padres, etcétera, ¿no? Entonces, no minusvaloréis la importancia de enseñar a los niños a relacionarse con mucha gente. Podéis practicarlo incluso con uno de estos cuadros que hablábamos un día de actividades, donde yo os decía que podíais ponerle puntos a los niños y al final de la semana, pues decirles, pues con estos puntos que has obtenido, pues podemos hacer una actividad, vais a tener un premio. Yo he trabajado así mucho con mi hija lo de la socialización. Ella tenía un panel pues con varias actividades que tenía que hacer en el día y una de ellas era juego con más personas que con X. X era su mejor amigo y yo todos los días le daba un punto si ella se había socializado en el colegio con alguien más que esa única persona. No que no jugara con ese niño ni que estuviera con él, sino que además de él se socializara con otras personas. El cuarto punto, no suponer, no atribuir. No suponer que los demás tienen determinadas intenciones o determinadas cosas. Es decir, os lo explico mejor. Yo sé que nosotros tenemos mucha intuición, que captamos muchas cosas que a veces no somos conscientes de que captamos porque somos un filtro de emociones y nos pasa todo directamente aquí sin pasar por aquí muchas veces, ¿no? Y luego en el subconsciente se nos queda una marea de cosas que hacen que una persona nos guste porque sí y otra no nos guste porque no. Pero, como os digo, como la socialización tenemos que hacerla genérica y tenemos que practicarla, yo os pediría que no atribuyerais a los demás sentimientos, opiniones o ideas que en realidad son vuestras en muchos casos, no proyectéis. Es decir, vosotros estáis hablando con una persona y esa persona os dice algo y no interpretéis inmediatamente que lo que quiere decir lo dice por esto, por lo otro, que os quiere molestar, que es que os está queriendo fastidiar, que lo ha dicho por no sé qué. Porque además tendemos, como os decía un día, a distorsionar y siempre a lo negativo, por supuesto, porque a nosotros nunca nos da por pensar que nos han dicho guapos porque somos guapos. Decimos, ah, me ha dicho guapa porque ayer estaba fea y hoy me encuentra mejor. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Entonces, no le atribuyáis a los demás ni sentimientos, ni opiniones, ni emociones, porque en muchos casos pueden ser proyecciones vuestras y sobre todo si son negativas. Tratar de mantener una socialización neutra sin atribuir cosas. Ya sé que es difícil,
Pero pensar, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, ¿no? Es un libro estupendo que me encanta. Pues pensar en la prejuiciosa Elizabeth Bennet, que le atribuía al señor Darcy un comportamiento y un carácter, que es verdad que el hombre era orgulloso y era un poco tieso, pero ella estaba atribuyéndole intenciones, opiniones e ideas que él realmente no tenía, porque estaban basadas en sus propios prejuicios. Y al final, bueno, al final, claro, como sabéis, en el libro se arregla porque es un libro que acaba bien y es un libro maravilloso, pero en la vida a veces estas cosas no se arreglan y a lo mejor estáis perdiendo de tener relaciones sanas por estar atribuyendo cosas que no son. O estáis perdiendo de tener relaciones tranquilas, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Tenéis una relación con un compañero de trabajo que os parece que siempre está queriendo daros la vuelta o que siempre os está haciendo chistes porque, pues no lo sé, porque a lo mejor es un machista o porque quiere quitaros el trabajo. Y a lo mejor no es verdad, a lo mejor es que es simplemente una persona que es así o que no sabe relacionarse de otra manera o que es una persona educada de otra manera diferente. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Yo no digo que en muchos casos no acertemos, que en muchos casos no tengamos razón, porque yo sé que sí, que en muchos casos la tenemos y que acertamos, pero como estamos hablando de relaciones sociales, no estoy hablando de que seáis amigos para siempre, ni tampoco os estoy hablando de que bajéis todas vuestras barreras y que de repente salgáis por la vida sin escudos y digáis, aquí tengo la diana, ¿no? Tampoco es esto, pero por favor, no vayamos por la vida siempre pensando que nos dicen las cosas por cosas malas, o que nos están llamando feos, o que nos están llamando tontos, o que nos lo han hecho para fastidiar. Esto de cuando somos pequeños de, es que me han empujado para fastidiar y me lo ha hecho adrede. No, controlemos un poco eso, y controlemos eso también en los niños, en el es que me lo ha hecho adrede, me lo ha dicho para fastidiar. ¿Entendéis? Hay un equilibrio en las cosas. Y como os repito, nosotros tendemos a irnos del equilibrio porque somos expresionistas y melodramáticos y exagerados. Entonces, como siempre hablamos, bajemos el volumen, vayamos al punto medio e intentemos mantener el equilibrio en nuestras relaciones con los demás. Y el último punto, el quinto punto de estos tips para la socialización sería, que para mí es uno de los más importantes, el no tomarse las cosas como personales. Es decir, tratar de no tomarse los comentarios de los demás como si siempre fueran una agresión. Yo sé que hay gente que es muy partidaria de devolverlo todo, ¿no? De tú me has dicho una cosa, yo te la devuelvo, tal. Sí, esto es importante saber hacer judo verbal, saber aprender a captar la intención del hablante y de la otra persona y saber devolver cuando lo que nos está diciendo es un comentario mordaz o irónico o pretende atacarnos. Es decir, no quedarnos siempre con la amargura de pues mira lo que me ha dicho y quedarte luego rucado y como os decía el otro día, entrar en círculo y decir pues mira lo que me ha dicho, pues mira lo que me ha dicho, pues mira lo que me ha dicho. Vale, pero esto, como os decía, hay que salir de ello. Pero también es muy importante aprender a vivir con un poquito de frivolidad, es decir, con un poquito de superficialidad y aprender a estar un poco por encima de la espuma de las olas, ¿no? Porque como os decía, esto es socialización y esto es una cosa frívola y esto es una cosa de la vida que además nos viene muy bien porque nos enriquece y luego nos da que hablar, ¿no? Nos da para hablar en casa o con los amigos o nos da para contar cosas y anécdotas, ¿no? Entonces, pero como os digo, intentar manteneros un poco sobre la espuma del mar, ¿no? Como si hiciéramos surf. No, no, no penséis en ay, pues esto, uff, vaya ataque que me ha hecho esta persona, ¿no? Y mira qué comentario me ha hecho. Y os lo toméis como algo personal y algo durísimo. Tratar de pensar en vosotros como si fuerais una empresa y como si las personas que opinan sobre vosotros en realidad estuvieran ofreciendo consejos de empresa. Pensar que son consejeros y que lo que están haciendo es señalando vuestros puntos fuertes, vuestras áreas de mejora y vuestros puntos débiles. Mirarlo así y decir, pues mira, pues esta persona me ha dicho que he engordado, pues mira, pues tiene razón, porque yo me veo un poquito más gorda, entonces voy a hacer un plan para adelgazar. O pues mira, me ha dicho que he engordado y qué mona me veo, porque ahora relleno más la ropa y no me veo tan huesuda. Qué estupendo, me ha señalado un área de mejora. ¿Os dais cuenta, no? Es decir, no tomaros las cosas como personales. Os digo, vosotros sois una empresa y pensar que los inputs de los demás son eso, inputs.
opiniones que lanzan y que las opiniones son opiniones, como tal hay que respetarlas, y vosotros solamente coger aquello que os interese y lo otro dejarlo flotando. Ya está. No os lo llevéis a lo personal, no os sintáis atacados con todo, no os cojáis todo lo que vuela por ahí, lo que es vuestro, lo que no es vuestro y lo que es del vecino. ¿Vale? Pues con esto voy a terminar. Os recuerdo que tengo, como os decía, otro vídeo sobre la socialización en el que quizás incido más en cosas un poco más profundas, pero en este sí que os quería ofrecer 5 puntos concretos para trabajar que, aunque os parezcan cosas pequeñas, en realidad son muy importantes y ayudan muchísimo a la hora de relacionarse con los demás y de enriquecer vuestra vida social. Hasta el próximo vídeo, muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, por los emails y por todo vuestro apoyo. Y hasta el próximo vídeo, espero que os haya sido útil. ¡Chao!